Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay, ya sabéis, incluido en nuestra sección Retroserie, que es el espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Un nuevo video gameplay de Baldur's Gate Dark Alliance. Bueno, acordaros en el capítulo anterior, donde nos quedamos, que fue en este punto, ya hemos hablado con Jerek, nos mandó que había que recuperar tres artefactos, elegimos el primero de ellos, que además nos coincide con una misión opcional que teníamos pendiente del enano de la posada, que nos dijo que había que ir al azar del martillo y conseguirle un objeto. Voy a revisar ahora en el diario qué objeto era, porque no recuerdo muy bien. A ver. Tenemos que entrar en la bóveda de la sala del martillo, ¿vale? Para Durben, que es el enano que está en la posada. Vale, y luego tenemos aquí, consigue el octaedro de Jade, ¿vale? En el nivel inferior de los salones del martillo, llévaselo a Cherek. Vale, muy bien. Vamos, lo primero que voy a hacer, como tenemos muchísimo dinero, es hacer una donación a la iglesia. Y me diréis, ¿por qué? Digo, pues porque tengo mucho dinero y es experiencia, que nos falta poquito para subir de nivel, a ver si pudiéramos ir con el nivel subido. Voy a mejorar el combate con dos armas, porque ya me he hecho prácticamente a ese estilo. Y hay más cosillas que mejorar también, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Saludos de nuevo, buena Alesia. Una ofrenda a la iglesia. Como sabes, hace mucho que abolimos el... Bueno, día. Deseo ofrecer 8.000 monedas. Te doy las gracias. Rezaremos. Vale. Ganas 8.000 puntos de experiencia. Perfecto. Y subimos de nivel, muy bien. 13 puntos. Combate con dos armas, nos cuesta 12. ¿Vale? Pues eso voy a hacer. Perfecto. Nos queda un punto nada más. ¿Dónde lo puedo...? Fuerza de voluntad, ¿ve? Concede energía mágica adicional. Pues mira. Pues ya está. Esa. Ahí mismo. Vale. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos esto. Así que vamos a la misión. ¿Vale? Tenemos que ir hasta las... No sé si ha dicho las salas o los salones del martillo. ¿Vale? Y allí... Dos misiones tenemos que cumplir. Esta principal para Jere, de conseguir el artefacto. Y la secundaria para Turben, el enano de la posada. Así que vamos al mapa, que digo yo que se nos han abierto localizaciones nuevas. Vamos a verlo. Sí, efectivamente. Ahí está, ¿vale? Salones del Martillo 1. Vamos para allá. Por cierto, comentaros que esta tarde, a las 7 aproximadamente, estaremos en directo para seguir jugando Resident Evil 2 Remake, el escenario A con Leo. Y luego, este capítulo que veréis hoy mismo, lo estoy grabando hoy domingo por la mañana, corresponde al capítulo de hoy. Mañana lunes no habrá subidas en el canal, ya lo digo, y el martes tenemos el estreno de Resident Evil 3 Remake en el canal, si todo va bien y consigo tener el juego. Si no tuviera el juego, la serie continúa en su horario y planificación normal. Si me llegara Resident Evil Remake, vamos a pausar esta serie, porque no voy a poder atender las dos al mismo tiempo, que la otra le quiero dar mucha caña, y nos liamos a fondo con la otra, para después, más adelante, retomar esta serie, ¿vale? Lo hago así porque, lógicamente, Resident Evil 3 Remake es un juego que va a tener mucho más tiro en el canal y que muchos más estéis esperando que este Dark Alliance 2, que no deja de ser un buen juego, pero, hombre, sabéis todos también como yo que las visitas mandan y es evidente que, bueno, pues, la serie no está teniendo muchas visitas de Dark Alliance 2. Espero con Resident Evil 3 tener... Pues eso, lo que no tiene esta serie, un gran número de visitas. A ver, ¿qué demonios son estos bicharracos? A ver, espera un segundito, que me acabo de dar cuenta que está tocando antes los ajustes para quitar la vibración. Y seguramente no solo haya quitado la vibración, sino que también haya quitado en opciones el texto de daño, que yo lo dejo en sí. Eso es. Vale. Me va a hacer un guardado de configuración. Vale, bueno, por dicho todo esto, ya lo sabéis. Si no tuviera el juego el martes, seguimos con la planificación normal de Dark Alliance 2. Si llegara Resident Evil 3, pues nos centramos en Resident Evil 3 Remake, a darle caña a tope, y luego seguimos con este Dark Alliance. Ya sabéis que no me gusta abandonar series, salvo causa de fuerza mayor, y aquí simplemente es porque se va a juntar con otro estreno. Espera un segundito, que tengo que invocar a mi amiga la espada. Están estos bichos. Eso es. Estáis muy, muy borregos, ¿eh? Perfecto.
A ver. Oye. Ojito al fuego lo que pone, ¿eh? Ojito al fuego, ¿eh? Y estos bichos. Cuidado. Cuidado, cuidado, que me complico la vida, ¿eh? Que ahora el juego ha pegado un cambio radical, ¿eh? Ya no es lo que era antes y ahora ya está costando, ¿eh? Vale, vamos a ver la espada. Eso es. Siempre son los que tiran con proyectiles los que me tocan las narices, tío. Una especie de hombre lagarto esto, ¿no? Vale. Así que ahora hay que ir con mucho cuidado. ¿Dónde está la espada? Que se va. Vamos, ven por aquí. Se le va la almendra, la espada, ¿eh? Eso es, fuerza divina. Y un bendy también. Vale. Mira, ¿qué tenemos aquí? Espera, primero vamos a... Vale, ¿despejada la zona? Sí. Vamos a hablar con este tipo. Lande. Enfrentado a los sauriones. Ah, sauriones son. Y estoy en deuda contigo. Ojalá hubieras llegado antes. ¿Qué ha ocurrido? Sauriones. Sabía que había salteadores en el páramo, pero no tantos. Deben de tener su base en el refugio del bandido. Mi señor y mi señora Laguna Fresca volvían a Puerta de Baldur desde aguas profundas. Atacaron la carreta. Creo que los demás guardias están muertos. Vi como uno de esos brutos se llevaba a hombros a la señora. No sé qué le sucedió a mi señor. ¿Los ayudarás? Lo haré. ¿Dónde está ese refugio del bandido? Varias millas al oeste. Un pueblo y un fuerte en ruinas. Queda poco en la superficie, pero se dice que hay una extensa red de sótanos y mazmorras bajo tierra. Los bandidos suelen esconderse allí. Te lo marcaré en el mapa. No estoy en condiciones de luchar, así que iré a ver si hay compañeros supervivientes y a buscar ayuda por el camino. Adiós. Que Yelmo te proteja. Vale, no lo ha marcado en el mapa. Son dos misiones opcionales que hemos cogido, por supuesto. Lo vamos a hacer entre el juego, ya lo dije. Joder, con los que tiran los proyectiles, tío. Los sauriones estos son unos cabronazos que te cagas, ¿eh? No hago más que cobrar. No hago más que cobrar. Es mejor traerlos para acá unos cuantos. Y ahora es cuando me estoy dando cuenta que me hace falta un arma a distancia. ¿Vale? La espada yo no sé por qué desaparece. Yo creo que es que me la tumban, ¿eh? ¿Queréis cachondeo o... damos con el cachondeo, ¿eh? Eso es. Mira, el que tira fuego. El listito que tira fuego. Le vamos a dar con fuego. Eso es. Mira, parece que el fuego les tumba rápido, ¿eh? Vale. Ojo como ponen los bichos estos, ¿eh? Ojo como ponen, ¿eh? Y tengo pocas pociones de vida, ¿eh? O sea que vamos a ir despacio, sacando a los enemigos poco a poco. Vale. Una curita. Está llenos. Vale, aquí termina, ¿no? No hay más mapa, no me deja andar, por lo menos. Vale. Vamos a limpiar esta zona entonces. A ver, habrá más sauriones de estos por aquí. El cabronazo ese. Eso es. Dan bastante experiencia, lo bueno, ¿eh? Poción de rejuvenecimiento, 68 de oro. Y gran hacha de calidad superior. Bueno, pues esta zona yo creo que ya está explorada, ¿no? Parece que puedo aquí, por aquí puedo continuar o no. No, ahí no me deja continuar. Aquí tampoco. Vale.
Lo que creo que tenemos que hacer ahora es hacer la misión opcional que nos ha encomendado el guardia, porque por arriba no puedo salir. Vamos a ver. Por aquí. A ver. Emboscada al Gran Páramo, ruinas del bandido. Vale, vamos a las ruinas del bandido. Hacer la misión opcional para el guardia. Vale. Hay que rescatar a los señores del guardia ese que hemos visto. Sus señores, ha dicho, mi señora, mi señor. Bueno. A ver, por aquí. Entramos en el mapa del mundo. Nada, vamos por aquí. Fijaos, incluso cuerpo a cuerpo ponen, los bichos estos, Y luego las pociones que dan los cabronazos son menores. Cuidado, cuidado, cuidado. Como crujen, como crujen, Vale, vamos a colocarnos aquí. Ya hay que ir mucho más despacio, chicos, Ya no valen las tonterías. Ahora los enemigos ponen las pilas, Y echando bien de conjuros. Cuando tenga dos o tres, regales una descarga flamígena. Que además todos tienen ataques de proyectiles. Y sin que me acerque me ponen las pilas. Vale. Venga. Bastón de calidad superior. Ponerme nada más. No hay cofres, es solo las cajas esas, pero esas cajas no valen para nada porque están ahí de relleno. A ver, no sé si podré saltar encima de ellas. No, tampoco. A ver, atravesemos por aquí. Es el único sitio donde podemos continuar. Sí que he hecho falta en el juego más música de fondo, Hay muchas zonas. Quietos, golfos. Ponen a este. ¿Cómo ponen, ¿Cómo ponen, tío, estos bichos, tío? Que te salgan 4 o 5 puede ser una locura, Vamos a echarnos curas. Y la espada me la tumban cada 2x3, Estoy muy cansada. Venga. Por cierto, aquí. Vale. Eso es. Vamos con la descarga flamígera. Que. Voy a tener que mejorarla, Antes llegó un momento en el juego que no quería ni usarla. Y ahora la necesito. Espada larga de buena calidad. Venga, a ver si no. ¿Veis? Ahora mismo, si tuviera proyectiles, la espada los distrae. Necesito comprar un arco o algo, chicos. Ya va siendo hora. A ver si puedo pasar por aquí. Venga, voy a intentar sacar poco a poco. Venga. Y la espada salgado, ¿no? Venga, eso es, quemamos. Perfecto. Ya hay que hacer estrategia, chicos, Lo cual me gusta, El juego ya no era el paseo que era antes,
Ya hay que hacer sus estrategias y su historia, ir separando enemigos. Eso está bien. Vamos a hacer un guardado. Sí, ranura 1. Eso está muy bien, chicos. Venga. Aprovecho yo para darle un traguito aquí al vasito de agua que tengo. Venga, sigamos. Ya están tirando proyectiles. Ahí, ya están para distrayéndoles. A ver. Los primeros que tengo que quitarme en medio son los que tienen los proyectiles de fuego. Sin duda, ¿eh? Menudos cabronazos. Echémonos una curilla, es que vuela, 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 vuela. Venga. A ver, vamos por aquí para completar el mapa y no dejarnos nada, ¿eh? Vale. Y nos queda poco para subir nivel. Venga. Genial, ya me han pegado una flecha con veneno. Que además, fijaos que también bloquean mucho más ellos, ¿eh? Venga. Joder, también hay chamanes entre ellos. Venga, vamos. Ahí, ve. Aquí estás tú solo, Golfo. La espada, lo bueno que me distrae bastantes enemigos. La espada tiene que ir siempre invocada, ¿eh? Eso es. Vamos a quitarnos al chamán este golfo. Eso. Vale, perfecto. Mira, aquí puedo tirar uno de estos y así rompo todo de golpe. Escudo de madera, calidad notable. Vale. Vamos no a subir directamente. Voy a dar un rodeo por aquí para abrir mapa. A ver. Eso es. Si los pillo uno a uno, no hay problema. ¿Sabes? El problema es que muchas veces no los pillo uno a uno. Y te salen 4 o 5 y dos o tres lanzándote los ataques con proyectiles. Vale. Y entonces, pues se complica la cosa. La espada tiene que ir siempre invocada. A ver, por aquí puedo bajar por algún sitio. Sí, por ahí, pero no hago nada. Tengo que bajar por la escalera, no hay otra. Vamos a dejar a ese que venga para acá. Si quiere, yo voy a abrir el cofrecito. Perfecto. Bueno, pues esto está despejado, chicos, ¿eh? Y a puntito subir de nivel. Dan mucha experiencia estos bichos, ¿eh? El único sitio por el que puedo continuar es por aquí. Eso es. A ver. Cinco de golpe. Venga, venga, me lo voy a ir trayendo poco a poco. Eso es.
Eso es. Uf. ¿Cómo ponen, eh? Es que te envenenan, te tiran de todo. Los golfos estos. Vale, una. Dos. Hay que echarse otra, eh. Vale. Invocamos a la espada. Fuerza divina. Bendición. Me estoy echando de todo. Ahí. Venga. Están muy tocados, eh. Esto es. Sin vergüenza. Vale. Había visto un escudo por aquí. Me sonaba haber visto un escudo por aquí. Eso, cogido. Vale. Curita. Espadita. Fuerza divina. Venga. A ver si puedo sacar alguno por aquí. Venga, venimos. Eso, la espada se está poniendo. Perfecto. Cuesta, pero lo vamos consiguiendo, ¿eh? Venga, ven para acá, golfo. Vale, muy bien. Lo vamos consiguiendo, chicos. Nos está costando, pero lo vamos consiguiendo, ¿eh? Eso es. Por aquí no me dejamos nada. A ver, esta esquina. Vale, la marca del mapa. Perfecto, todo explorado, ¿eh? O sea que vamos bien. A ver, tres juntos nos pueden dar problemas, ¿eh? A ver si la espada va por ellos. Perfecto. Venga, cofre, 68 de oro, amuleto de calidad notable. Estoy a puntito de subir, me queda nada, ¿eh? A ver, esto imagino que irá por aquí. Cuidado. Vamos a por el que está tirando los putos proyectiles, que es un golfo de cuidado. Vale. Espada. Uno nada más. Pues te me lo cargo yo. Obviamente le quito el medio. Es que tiran. Tiran eso que explota, ¿eh? Y hay otros que tiran el veneno. Las dos cosas dan mucho por culo. Nos queda nada. Yo creo que un bicho que mate. Este, con que mate a este, debería subir de nivel ya. No, un pelín. Me falta uno más. Vale. Bueno, pues esta zona despejada.
Vamos a llevar la descarga flamígera, sí. Por aquí. Cuidado. ¿Cuántos hay? Tres. Perfecto. Venga, subamos de nivel. 14 puntos. Curar heridas. Cuesta 5. Lo hacemos. Bendecir. Más 2 a golpear y más 2 por 30 segundos. ¿Cuánto cuesta bendecir? Coste 2. Venga. Coste 3. Ahí. Coste 4. 4 puntos. Dureza. Otorga puntos de golpe adicionales. Sí, hace falta. Vale, y tengo una de 1. Que esa no me dice nada. Me lo guardo. Vale, perfecto. Hemos invertido en muchas cositas, ¿eh? Vale. Esa es muy grande, ¿eh? Por ellos. Cuidado que me crujen. Me estoy poniendo las pilas, se va a parar. Cuesta, chicos. Entre el veneno y las mierdas que te tiran. Vale, tenemos la espada. Fuerza divina. Bendecir. Y cura. Eso es. A ver. Este es el listillo que estaba tirando. Casco de cuero de calidad superior. Luego revisamos el equipo. ¿Vale? Cuando ya despeje un poquito esto. Viendo ahí que tengo un acceso a otra zona. Que además te tira el proyectil estando a tu lado, ¿eh? Lo bueno es que los que tiran explosivos, esa cosa que explota que tiran como fuego, dos golpes te los cargas rápido, ¿sabes? No son tan duros. Dura mucho menos, ¿eh? Se nota. Centraos en la espada y yo os crujo. Vale. Vamos a ver. Ya está la zona despejada del todo, ¿no? Vale, por ahí no puedo pasar. Correcto. Por cierto, la espada que vaya conmigo siempre. Vale. Aquí no hay nada. Esto está todo despejado, ¿vale? Vale, bueno, pues ya lo tenemos todo. Esta zona está toda limpia y despejada. ¿Me he dejado algo? Miremos el mapa en grande. Yo creo que no. Hasta aquí no me he dejado nada, ¿no? No, no parece. Con lo cual, nos tenemos que meter ahí, en el subterráneo ese. Por aquí. Refugio del bandido.
Ya voy a hacer un guardadito, que ya llevamos un rato. Eso es. Venga, perfecto. A ver, por aquí, explorándolo todo sin dejarnos nada. Aquí todo correcto, ¿no? Vale, a ver qué enemigos nos salen aquí, en el refugio del bandido. Bueno, no son hombres lagarto como tal. Eran sauriones o algo así, no me acuerdo cómo les había llamado. Vamos a echarnos un fuerza divina y un bendición. Vale, a ver, tenemos un triple cruce de caminos. Pues venga, esta debe ir por la derecha. A ver, ¿dónde nos lleva esto? Mira, tres juntos, pues tres. Bien, si se distraen con la espada, no hay problema. Pero yo mientras aprovecho para crujirles bien. Venga, sigamos por aquí, ya que hemos venido por aquí. A ver, ahora, pues por aquí. Vale. Ya está todo, ¿no? A ver, venga, ir saliendo. Pepinazo, se ha comido ese, ¿eh? Oye, que estoy flojo de vida, ¿eh? No me acordaba. Y me estoy quedando sin pociones. Alucinante, ¿eh? Que me quede sin pociones, ¿eh? Vale. Venga. Al final voy a tener que ir a comprar pociones, ¿eh? Lo nunca he visto, ¿eh? En el juego. Vale. Espadón de buena calidad. Bien. A ver si por aquí hay algo más. Vale, zona despejada, ¿no? Muy bien. Lo que tengo es un montón de dinero, ¿eh? Un montón de dinero. Pues nada, gastarlo ahí en donaciones. Para subir niveles. Cuidado, aquí hay tres, ¿eh? Ya me han destruido la espada. Perfecto. Mejor separarlos. Si los separo, no hay problema. Caen rápido. Separándoles caen rápido. El problema es juntándolos a todos. Divide y vencerás. Ya lo dice el dicho. A ver. A ver, por aquí. Casco de escamas, calidad notable. Bueno, ahora revisamos todo el equipo porque voy a aprovechar para hacer... Eso es. Arco corto, calidad superior. Pues a lo mejor no es mala idea tirar con un arco corto. Lo que pasa es que, claro, luego te encuentras que el arco corto pues quita nada y menos.
de 10 a 20, hombre, si se mejora algo, bueno, me lo voy a quedar de momento, ¿vale? Bueno, pues toda esta zona está hecha. Eso está hecho por ahí, así que yo lo que voy a hacer es quedarme aquí en el cruce. Y desde aquí voy a hacer una retirada. Hay que comprar cositas, comprar equipo, porque nos está costando mucho avanzar. Mucho. Entonces, vamos a vender equipo, vamos a despejar el inventario. Y ya de paso compro pociones, que sí, efectivamente, voy a tener que comprar pociones, chicos. Porque se complican las cosas aquí. A ver. Te doy la bienvenida. Espera, antes de nada, que Yelmo te proteja. Vamos a primero a ver si tengo algo bueno en el inventario, antes de nada. Hacha arrojadiza, nada. Hacha de calidad superior, gran hacha. De 30 a 40. O sea que esta, fuera. Eso es. Bastón de calidad superior, espada larga buena calidad. Es que nada. No, el arco es lo único que me va a quedar de ahí. Casco de malla, mira. 2 puntos mejor la armadura con el casco, ¿vale? Botas de armadura completas. Nada, las que tengo son mejor. Vale. Aquí, a ver. Sonido y velocidad de calidad notable. Esto lo compré y no vale para nada. Lo voy a vender, yo creo. Vale, ahora, a vender cositas. Te doy la bienvenida de nuevo. Vender. Si armas o armaduras para protegerte, has venido al lugar indicado. Este fuera. Vale. Vamos a vender cositas. La espada, el hacha arrojadiza, el bastón, la espada larga, la daga de calidad imperial y el espadón. Me quedo con la gran hacha. Vale, este casco fuera. En mi tienda encontrarás las mejores armas y armaduras, la calidad de los maestros locales y también importaciones de aguas profundas. Poción de curación menor, tengo una. Y ya está, pues tengo que comprar pociones. Vamos, primero, poción de curación. Vale, ¿cuánto cuesta? En 267. Eso, y de rejuvenecimiento unas cuantas también. ¿Buscas armas y de retirada un par de ellas? Tengo todo lo que necesitas justo aquí. Amuleto del Inquisidor. Vale, más una bendición, más una fortitud mayor. Uf, no. Topacio. Si el topacio se vale 3800 es porque algo bueno nos da. A ver, vamos a ver si tenemos armaduras nuevas. Fantasía. Más 10 a la energía mágica y menos 30 al peso. Lo que pasa que, claro, es defensa 19. La que tengo yo. Más una sprintar. No, lo que llevo yo es mejor, ¿eh? O sea que nada. No te voy a comprar nada. No te voy a comprar nada, macho, porque lo que me vendes es peor que lo que tengo. No. Nada, fuera. A ver, espera un momento, comprar. He visto una ballesta ahí. No, pero prefiero hacerme el arco. Vamos a hacernos un arco, venga. Este. Le metemos piedras rúnicas. Le metemos. No encontrarás otro mercader que me haga sombra en cuanto a calidad. Y... Vale, gemas. Veo que metiendo gemas es tontería. Con meter una, vale. ¿Y si le pongo el coral? De 15 a 23. Vale. Quito esto. Si le pongo el rubí. De estirge, calidad superior más 1. 13 a 23. Recibo nuevas remesas con bastante frecuencia. Así que si no encuentras. Quitamos esto y le pongo el diamante. Nada. Tengo 3 aurarias. Calidad superior, ¿no? Coral. Mira, ese me sube el daño mínimo. Vale.
Y ahora esto, arco corto de furia, calidad superior más 1. El objetivo, más 20% al daño mínimo. El objetivo se desangra y sufre daño cada un segundo. Si cambio, a ver, si pongo el zafiro de 15-23, más 20 al daño mínimo, más 1 en hendedura. Vale. Recibo nuevas remesas con bastante frecuencia. No, no sé qué hacer. Espérate, vamos a comprar. Voy a comprarle piedras de esas. ¿Dónde está? Piedra rúnica. Vale, un montón de piedras rúnicas. Vamos al taller. Tengo que hacerme un arco como Dios manda aquí. Más 1, más 2, más 3, más 4. Ahí está. Arco corto de calidad superior, más 4. Vale. Le metemos. 15% de desintegrar a muertos vivientes con golpe crítico. No está mal. Vale, si meto más adularías. Más 2 a los reflejos de combate. Vale. Y si ahora le pongo el diamante. 13-23, falla. Vale, entonces este lo quito. Más 2 a los reflejos de combate. Vale, y si le añado el rubí ahí. Más 1 a los reflejos de combate, el objetivo es el sangre y sufre daño cada un segundo. Mis precios son siempre más que justos. Y es de 13-23. Vale, quito ese. Vamos a poner el coral, que me gustaba. Sube el daño mínimo. Más 20% de más 1 a los reflejos de combate. Pues este voy a hacer. Este arco. Crear. Sí. A ver, espera un momento. Calidad superior más 1. Quita piedras rúnicas. Si necesitas armas o armaduras para protegerte, has venido al lugar indicado. Claro, es que si pongo. Mira, a ver, si quito esta, por ejemplo. De calidad superior más 1. A ver. Más 1 a los reflejos de combate. Vamos a poner aquí más piedras rúnicas. A ver, ¿dónde están? No, las piedras rúnicas solo aquí. Mis precios son siempre más que justos. Más 3 a golpear el daño. ¿Qué es lo que buscas? Más 5 a golpear y el daño. De 23 a 33. ¿Cuánto vale hacerse esto? 1600. Vale, vamos a crearlo, sí. Ya tenemos un arco como Dios manda. 23 a 33 de daño. Fíjate, que quito más ahora mismo con el arco que con las mazas. Vale. Atrás. Vale. Y ahora, antes de despedirnos, voy a la iglesia y voy a hacer otra donación. Para que nos dé experiencia. Total, el dinero es lo que me sobra. Con ese arco ahora van a cambiar mucho las cosas. Porque desde lejos, a los golfos estos que me tiran proyectiles, se van a cagar. Saludos vale. De nuevo. Ofrenda de la iglesia. Como sabes, 16.000. Te doy las gracias. Vamos, otro nivel. Perfecto. Más 1 ataque a distancia y clase madura por cada 2 puntos sobre 10. Vale, vale, vale. Un 1. Eso es. A ver, tenemos 16 puntos. Hay que pensarse muy bien. Arma espiritual, la espadita hay que subirla. Vale. Aguante. Esas son 8 puntos. No hay un... precisión. Ataques a distancia. Este. 2, 4. Vale. Mira, resistencia. Vale, pero eso es un conjuro. Que no quiero llevar tantos conjuros. Fortitud mayor. Vale. Ese. Soltura arma grande. Armas grandes a dos manos. Lanzas de la barra. El ritmo de regeneración. De la energía mágica. Y este, fortitud. De los puntos de golpe. Más 4 puntos de golpe por minuto. Eso es. Me queda un punto que se le guarda. Perfecto, chicos. Perfectísimo. Vamos mejorando nuestro personaje y eso me encanta. Que es lo que realmente le da vida al juego. Bueno, pues yo creo que aquí vamos a volver a... Me he quedado sin dinero, pero es que necesitaba un arco, ¿eh? Vamos a hacer la retirada. Volvemos a donde estemos. Vamos a probar un poquito el arco, a ver cómo funciona con los golfos estos.
No lo tengo equipado, ¿no? Por lo que veo. Ahora. Ahora me vais a decir qué tal. Mucho, muy bien, sí, señor. Y ya cuando mejor. Uf, joder. Toma. Claro, así no me pongo tanto. Claro. O sea, es que la espada tiene que ir invocada siempre. Una cosa no quita la otra. Y el fuerza divina también. ¿Y eso qué es? Recuperación divina. Venga, mejorando. Venga. Eso es. Claro, es que así no me expongo tanto. Venga, vamos a continuar por aquí, ya que estamos. Ahora para abajo. Ah, combates a proyectiles, ¿eh? Mucho mejor, mucho mejor. Creo que he hecho bien, ¿eh? Cambiando al combate de proyectiles. A ver, la espada me la han tumbado. Pues la espada tiene que ir siempre invocada, ¿eh? Porque aprovecha la espada para distraer a los enemigos y yo los crujo a distancia. Claro, esa es la combinación. La espada se mete cuerpo a cuerpo y yo los crujo a distancia. Lo bueno es que parece que tengo flechas infinitas. Pues nada. Me la han tumbado ya. Sacamos otra. Vale. El... Claro, la historia es que para estas cosas necesito cambiar, sí. Eso es. Daga de calidad imperial, poción de curación. Bueno, pues esta zona explorada, ¿no? Aquí... nada. A ver... Venga, ataca espada. Sí, señor. Mucho mejor, es que yo no me expongo ahora, claro. Se pone la espada, nada más. Los distrae y yo los crujo con las flechas. Buena técnica, sí, señor. No se quiere dar cuenta, le he acribillado. Vaya criticazo, 90. Eso es. Tú atacas la espada y yo te crujo. Joder, como caen, ¿eh? ¿Cómo caen, chavales? Hemos dado con la tecla aquí, ¿eh? Vale, aquí hay una puerta secreta que se abre. Perfecto. Me llevo esto. Anda, mira. Chamán de estos que lanza conjuros, ¿no? Bueno. Eso, prende. Cimitarra de calidad notable. Vale. Pues esto explorado también. Muy bien. No estoy dejando ningún bicharraco de estos vivo, o sea que genial. Vale.
Mira, ya casi tengo medio nivel otra vez. Uf, claro, es que estos bichos son chungos y dan experiencia, se nota. Vale. Bueno, pues yo creo que por ahora suficiente. Por aquí había para guardar la partida. A ver. Eso es. Vamos a hacer un guardadete. Despedimos el capítulo. Nada más, amigos, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo y ya sabéis que mañana no hay capítulo en el canal. Nos vemos el martes. Cuidaos mucho, mucho, mucho.